nosotros vamos a tener nuestro protagonismo, pero los únicos protagonistas son los jugadores. Miércoles 20 de septiembre de este año 2017, nos encontramos aquí en la Escuela Técnica. Acaba de finalizar la primera clase que tiene que ver con la capacitación de arbitraje aquí en Las Palmas. Estamos con el ex árbitro internacional, el señor Daniel Jiménez. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Primero y principal, bienvenido a Las Palmas. ¿Cómo anda usted? Bueno, buenas noches. La verdad que, como siempre digo, para mí no es un placer, es una responsabilidad. Acá vengo a responder por las cosas que voy a realizar. Verdaderamente sorprendido y más que sorprendido, muy agradecido. Agradecido al presidente de la Liga, a Pablo Melgarejo, a Edgardo Lescano, al intendente, al señor Armela, que de alguna forma u otra apostaron a que uno esté presente y venga a poder volcar todas sus experiencias, todo su conocimiento a los árbitros y futuros árbitros de acá de la Liga de Las Palmas. Bueno, algo para destacar, justamente para comentarle a los televidentes, esta primera clase duró más de 2 horas y media más o menos. Bueno, por un lado, la atención de la gente y por sobre todo las preguntas, o sea, el ida y vuelta que se dio también. Sí, está permitido el debate en sí, el toma y daca, como se dice vulgarmente. La participación ha sido muy linda, muy buena, han preguntado de todo un poco, nos hemos explayado en un sinfín de cosas, no solamente con respecto a las reglas de juego, también al origen del fútbol, en fin, creo que la clase ha sido bastante buena, voy a tratar de ser lo más objetivo posible con respecto a ello. Y fundamentalmente aplicamos todo lo que FIFA aplica en la alta competencia con respecto a la formación y capacitación de sus árbitros. El objetivo justamente de todo esto, ¿cuántos dura, cuántos cursos serán, cuántas clases? Bueno, tenemos programado hasta mediados de diciembre dar clases. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, y aplicando todos los elementos que estén a nuestro alcance para que el educando tenga la posibilidad de formarse, y calculamos que con suerte podemos llegar a cumplir la meta para esa fecha aproximadamente. Bueno, y usted lo que comentaba también en lo que fue la introducción a este curso, lo que hoy por hoy, ¿no es cierto?, es el fútbol argentino si lo comparamos con el fútbol internacional. Sí, lamentablemente nuestro fútbol está en una situación bastante magra, bastante flaca, viendo con el fútbol europeo. Hoy es un placer verdaderamente mirar fútbol europeo, ya sea el inglés, el español, el francés o el italiano mismo. Yo creo que va a llevar un tiempo importante para recuperar la esencia de nuestro fútbol que verdaderamente era tan linda. Si usted tiene que tomar como puntos principales, ¿cuáles serían los puntos principales para que una persona sea buen árbitro? Así en síntesis. En síntesis, que sea justo. Que sea justo, que sea honesto, honesto con el arbitraje y honesto consigo mismo. El arbitraje no es difícil, tampoco es fácil, el arbitraje es complejo. Debemos tomar decisiones en forma espontánea, rápida, y encima de que tomamos esa decisión tenemos que acertar. El mejor árbitro, ¿sabes quién es? El que se equivoca menos, el que acierta mucho, ese es el mejor árbitro. Y no hace falta que tenga 1,90 m. El tema está en acertar. Uno de los grandes árbitros que yo he visto, aparte de Juan Carlos Lusto, fue Arpi Filo. Arpi Filo medía 1,60 m y dirigió 2 finales del mundo. Usted también tuvo la oportunidad de dirigir el fútbol internacional, ¿no es cierto? Estuve 11 años como árbitro internacional, dirigí eliminatorias para Francia 98, eliminatorias para Japón y Corea 2002, eliminatorias para Alemania 2006, semifinales de Copa Libertadores, torneos preolímpicos y mundiales juveniles en Trinidad y Tobago, un sub-20 en el año 2001. Muchísimas gracias, como siempre. No, caballero, muchas gracias. Aprovecho para saludar a toda la gente de Las Palmas. El cariño y el afecto que me demostraron desde el momento que pisé esta linda ciudad.